Viene turbulenta semana en el Congreso. 12 billones de dólares tienen tambaleando el presupuesto y la tributaria de Petro. Tributaria de Petro está en vilo. Más de 30 congresistas piden un recorte billonario a la billetera estatal del próximo año. La semana que está por empezar será decisiva para los planes del gobierno. Al Congreso llegará el proyecto del Presupuesto General de la Nación, PGN, 2025 y el Ejecutivo se mantiene firme en su intención de contar con una billetera de 523 billones de dólares, de los cuales 12 billones de dólares dependerían de una reforma tributaria. Aunque normalmente no hay mayor obstáculo a la hora de aprobar el monto de los presupuestos y el debate se centra más en su distribución, esta vez parece que todo estará enredado. De hecho, una proposición firmada por más de 30 congresistas busca que se le recorten 12 billones de dólares al proyecto para dejarlo en 511 billones de dólares. De concretarse, habría un efecto en cadena porque con un monto de 12 billones de dólares menor, el gobierno ya no tendría razones para hacer la reforma tributaria, que justamente busca llenar el vacío de la billetera estatal. El que abandera esta peluqueada es el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien dijo tener los votos para hundir la reforma, sin siquiera radicarse. Si el gobierno no saca esos 12 billones de dólares, el martes vamos a negar el monto completo para que se recomponga el presupuesto. Un escenario que ya había advertido Bruce McMaster, presidente de la ANDI, durante el Congreso del Gremio esta semana. El 15 de septiembre se va a aprobar el monto del Presupuesto General de la Nación de 2025. Si ya sabemos que los ingresos no son suficientes, si el Congreso aprueba el monto, en realidad nos vamos a estar metiendo indefectiblemente en una reforma tributaria, y tenemos que ser conscientes de eso. El Congreso tiene que tenerlo claro. El hueco es más grande. Óscar Darío Pérez, representante del Centro Democrático, le dijo al colombiano que el hueco del PGN no es de 12 billones de dólares, sino de 26 billones de dólares si se tienen en cuenta otras fuentes inciertas como los ingresos producto de la lucha contra la evasión de la DIAN. Como el hueco no son solo 12 billones de dólares, sino 26 billones de dólares, hay que buscar unas medidas que entregan 10 dólares u 11 billones de dólares por otro lado, no con reforma tributaria, sino hay alguna idea de flexibilizar la regla fiscal. Eso da 1,3% del PIB, que son 6 billones de dólares. O medidas de tipo administrativo como lo son una amnistía para efectos de intereses y sanciones para quienes tienen deudas con la DIAN y municipios y departamentos, para poder inyectar unos recursos nuevos, que no son permanentes, pero que servirán para financiar el presupuesto, explicó Pérez. En el mismo sentido se expresó el senador Efraín Cepeda. Le dije al presidente, Petro, que no se podría aprobar una reforma tributaria a ciegas, solamente un esbozo que ha dado el ministro de Hacienda. El Congreso debe ser responsable y discutir sobre textos que se concilian. Cepeda consideró que el espacio para la reforma es complejo porque no puede haber más impuestos para personas naturales en medio de la coyuntura económica que vive Colombia. No podemos cometer el mismo error del salto al vacío que se hizo este año, porque el exdirector de la DIAN dijo que se podían recaudar 15 billones de dólares por litigios. Este presupuesto, de 2025, tiene que llegar con ese recorte de 12 billones de dólares y si se aprueba algo habrá que hacerle el adicional, complementó. Las cuentas no están claras. De acuerdo con el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, el vacío que existe en el PGN 2025 no es ni siquiera de 26 billones de dólares, sino de hasta 31,1 billones de dólares. Sus cuentas suman el pendiente del recaudo de la reforma tributaria, 12 billones de dólares. La poca claridad sobre la gestión de la DIAN contra la evasión, que según el gobierno hará 14,6 billones de dólares, y el monto adicional esperado por las ganancias de firmas estatales como Ecopetrol, 4,5 billones de dólares. El observatorio dijo, por ejemplo, que en el escenario que el Congreso no apruebe la ley de financiamiento, reforma tributaria, la caída en el rubro de inversión pública podría llegar al 30%. Como fue radicado el presupuesto, el año que viene habrá 82,4 billones de dólares para inversión, 112,6 billones de dólares que corresponden al servicio de la deuda y 327,9 billones de dólares para gastos de funcionamiento. Según el observatorio, los mayores recortes en el rubro de inversión se centran en inclusión y reconciliación social con 5 billones de dólares menos, 39%, agricultura y desarrollo rural con 3,9 billones de dólares menos, 48%, TIC con 1,4 billones de dólares menos, 43%, vivienda con 1,4 billones de dólares menos, 24%, y educación con 800 mil millones de dólares menos, 9%. Las alternativas para los congresistas. Uno de los caminos que podría tomar el gobierno en este momento es bajarle a la burocracia. Incluso algunos como David Luna aseveran que el presupuesto debería congelarse por los próximos 4 años y en su lugar mejorar la ejecución del gasto público. El representante a la Cámara Andrés Forero indicó, lo que le decimos al gobierno, sobre todo ahora que se habló del alza de la CUM, es que la única forma es que no se pueden asfixiar a los colombianos, sino, por ejemplo, hacer recortes burocráticos. El legislador precisó que no sabemos si el gobierno moverá sus fichas para lograr que se apruebe el presupuesto, que significaría una reforma tributaria,
El monto está desfinanciado y lo saben. En medio de la polémica por las dudas sobre la falta de financiamiento, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que hoy es casi imposible recortarle al monto de 523 billones de dólares propuesto. El próximo año, continuó, el 92% del gasto será inflexible, mientras que en 2024 esa proporción fue del 84,6%. Además, dijo que la mayor parte de los recursos de funcionamiento en términos de nómina del Estado van para la defensa o la rama judicial. Y como ambos demandan cada vez más personal, no se pueden hacer recortes en este momento. El Minhacienda ha insistido en que en 2021 y 2022 la economía colombiana creció, pero a punta de endeudamiento, y parte de esas obligaciones hoy se reflejan en el hueco del fondo que estabiliza el precio de los combustibles. Como recordó, para cerrar parte de ese déficit se subió el precio de la gasolina a un promedio de $15,600, pero esto ha llevado a que la demanda de diésel suba. Así, del 2023 al 2024 el consumo diario de este último combustible pasó de 5,3 a 6,7 millones de galones diarios. El diésel presiona las cuentas. Este punto cobrará gran relevancia en el debate porque el gobierno echó para atrás el incremento de $1,904 en el diésel esta semana ante los bloqueos generados por el malestar de los camioneros. El Ejecutivo cambió su postura para poner fin al paro y estableció un ajuste de $800 que se dividirá en dos aumentos de aquí a fin de este año. Sin duda, esta medida le pondrá más presión a la ya delicada situación fiscal que padece el gobierno de Gustavo Petro. De hecho, según el Observatorio Fiscal, con el incremento que generó el paro el gobierno se hubiera ahorrado 1,6 billones de dólares este año, pero con lo acordado al final solo alcanzará 600 mil millones de dólares. Esta diferencia que el gobierno debe presupuestar para el próximo año pone en aprietos a las cuentas como estaban planificadas. Si bien el impacto no se sentirá tan fuerte, de no seguir incrementando el precio hasta $6,000 en 2025 se afectará la sostenibilidad fiscal del país y el déficit seguirá creciendo. Sin ajustes adicionales en el precio de la CPM, en el 2025 se acumularía un déficit de $10 billones, explicó el observatorio, que lidera José Mauricio Salazar.